la Provincial de Chupaca decidía en el Eleazar Patiño a su subcampeón en partido extra. Sporandino y Cultural Palias habían igualado en puntaje tras haberse disputado el cuadrangular final. En el cuadro azul eran notorias las ausencias de Iván Ramos por expulsión y de Miguel Ponce por lesión. Tras cumplir con el protocolo fue momento de decidir el futuro de ambos elencos. En el inicio del partido, tanto Giancarlo Ponce en el Cultural Palias e Iván Cerrón por Sporandino recibirían los intentos de sus rivales. Aún no habían ocasiones claras. Los minutos empezaron a transcurrir y sería la garra azul de Aguac la que tomaría el control del partido. Giancarlo Ponce era cada vez más exigido. A los 16, en una segunda bola, Walter Romero estuvo cerca de inaugurar el marcador. Ponce respondía bien. El equipo azul continuó con su asedio, pero pronto encontraría la presencia de César González. El central y capitán era una garantía en la saga del equipo de Chongos Bajo. Ya sobre los 31, Luis Sayas volvería a probar los reflejos de Ponce. Este se estiraba y lograba mantener el cero en su arco. El desgaste finalmente pasaría factura. Andino le entregaría el globo a su rival. Así a los 39, un tiro libre de González complicó mucho a Cerrón. Ni Frank Arhuamaca ni Aldo Vilches en segunda instancia pudieron añadir al esférico en redes aguaquinas. Sporandino se salvaba, pero no lo haría a los 41. Un tiro libre de Aldo Vilches lograría la curva perfecta para inflar redes azul. Cultural Palias de Chongos Bajo se ponía adelante. Pero como muchas veces en el fútbol no existe justicia, a los 44, el hombre que más se había esforzado en defensa anotaría en propia puerta. César González, en su afán de anticipar el balón, termina venciendo a Ponce para que el marcador vuelva a estar igualado. Así terminaría el primer tiempo. Para la complementaria, Henry Arteaga, de T Azul, ordenaría los ingresos de Anderson Arroyo y Luis Parió. Sporandino saldría con todo en busca de anotar el gol que le permitiera avanzar a la departamental. Arriba, sin embargo, los delanteros no se encontraron. A los 54, a Walter Romero le faltó algunos centímetros más para poder alcanzar un centro rasante desde izquierda. La defensa verde se exigía para que el sueño de la clasificación permanezca. Y así como en el primer tiempo el físico no le aguantó a Sporandino, Cultural Palias supo que era su momento. Mercy Camayo y Frank Arhuamaca intentaron conseguir el desequilibrio en el marcador, pero no lo iban a lograr. Los 90 se cumplieron con el 1-1 establecido. Se debía jugar tiempo extra para definir al ganador. En los primeros 15, ambas oncenas salían a probar sus oportunidades, pero siempre cuidando el arco propio. Hasta que a los 98, un centro de Pariona iba a ser conectado por Gustavo Aliaga. El 11 de Sporandino se cuela entre el defensa y el arquero y logra anticipar a Ponce para anotar el 2-1 para la garra azul. Ahora los aguaquinos debían asegurar el partido. Con esa intención, rondando, terminaría el primer tiempo extra. En los últimos 15, Cultural Palias buscó igualar el marcador para llevar la definición a los penales. Sporandino tenía la contra para liquidarlo, pero no iba a conseguir cerrar el partido. Sobre los 118, los corazones se detendrían. Un balón metido para Gian Piero Barreto terminaría con este desplomándose en el área. El juez central corre y cobra penal. Luego ve a su línea que había cobrado posición adelantada de Barreto y retrotrae para cobrar salida de Sporandino. Fue un momento de mucha tensión en el gramado de juego. Aclarado el asunto, Palias lo intentó, pero el reloj no le dio chance. Con la clasificación a la departamental para la Garra Azul, concluían las acciones.